Our message series is of the life of Samuel. And we know, y sabemos, that in, in chapters 4, 5, and 6, we've been talking about the Ark. Remember, we've been talking about the Ark of God, the Ark of the Covenant, I'm sorry. Capítulos uh, 4, 5, y 6, hemos estado hablando del Arca del Pacto. We've seen everything that's been going on, hemos visto todo lo que ha sucedido. And now we come to chapter 7, llegamos al capítulo 7, and guess who's back? ¿Y sabe quién ha regresado? Samuel. Samuel is back in the story. Samuel regresa a la historia. What's going on? ¿Qué está sucediendo? What's going on in chapter seven? Israel has fallen far from God. They're away from God. Gues in capítulo 7: Israel se ha alejado tan lejos de Dios. And guess who comes? ¿Y sabe quién entra, Samuel Samuel. And today we're going to look at Samuel's leadership. Vamos a ver nosotros sobre el liderazgo de Samuel. And how he helps Israel to return. Y cómo él ayuda a Israel que regrese. Hermano, en la vida cristiana, in the Christian life, it happens, sucede. We Sometimes we just get far from God. Nosotros nos alejamos de Dios. Y después algo viene, something happens y nos regresamos de Dios. And then we get back to God. Y andamos así. We just get, you know, it happens, sucede. So don't feel bad. No, no se sienta mal. Israel, Israel lo hacía, you know. And now, uh, is it a good thing? Es algo bueno. No, it's not a good thing. No es algo bueno. Because there's always consequences. Siempre hay consecuencias. Cuando uno se aleja de Dios, when you get far from God, there's always consequences. Siempre hay consecuencias. Things don't go right. Las cosas no van bien. So let's pray. Vamos nosotros a orar. And those who are online, lo que están en línea, uh, you can pray with us, puede orar con nosotros. But this is an important lesson. Este es una lección muy importante hoy. Let's pray, Oremos. Father, thank you. Gracias, Padre. Father, only you know where our relationship is with you. Solo tú sabes, Señor, cómo está nuestra relación contigo. Because, Father, we know we can be here in church. Nosotros podemos estar aquí sentados en la iglesia, but we can be far from you, pero podemos estar bien lejos de ti. Y alguien puede estar ahorita en un barco somebody right now can be in a boat y puede estar cerca contigo, and they can be close to you. So it's not about location, no se trata de la locación. It's about our relationship with you, es nuestra relación contigo. So Father, speak to us, oh, like Hermana Louvina dice, como Hermana Louvina, open our hearts, abran nuestro corazón. Father, what what is it? ¿Qué es? Is there something, hay algo que me está deteniendo, something holding me back? I, I tengo un, algún peso, am I, ¿Am I? Is there some heaviness in me? What is it? ¿Qué es? But Lord, today is the day to let it go, hoy es el día de dejarlo ir, and get back to you y regresar a ti, señor. So speak to us, háblanos Señor, háblanos por medio de tu palabra, speak to us through your word. In Jesus' name, en nombre de Cristo Jesús, amén. And like we said el domingo pasado, el do, el last Sunday, nosotros we, nos hicimos nos, 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 la pregunta, we asked ourselves this last Sunday, how is your relationship with God? ¿Cómo está tu relación con Dios? Are you close with Him? ¿Estás cerca con Él? Are you growing in Christ? ¿Estás creciendo? It's like a relationship, es como una relación. Es just, just like, it's como una relación. En tus relaciones tú tienes que crecer. You have to grow. Your relationship has to tu relación tiene que crecer. My relationship with my wife, my relación, it's not the same, no es el mismo. We've been together almost 30 something, ya, ya llevamos 30 años. And it's not the same, no es lo mismo. Ella cambia cada cinco años. She changes every five years. I'm the same. Yo soy el mismo. Pero her, no. So yo, yo tengo, yo, ella cambia and yo tengo que cambiar. She have to change too. But you know what? We grow. Estamos creciendo. And I'm going to say something. Le voy a decir algo. God created you to have a relationship with Him. Dios... te creó para tener una relación, para que tú tengas una relación con Él. Think about this, piensa en esto. Why is it, por qué es, que cuando tú vienes a los pies de Cristo y confesas tus pecados y vienes ante Él y tú lo recibes como tu salvador personal y tú eres salvo. Why is it that when you come to Christ, you're saved, you give your life to Christ and now you, 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 know, you have a personal relationship with Him. ¿Por qué? Why is it that He doesn't take you right there? ¿Y por qué es que Él no te lleva ahí mismo hoy, ese día? Dígame. Si tú ya eres el Señor, Dios, yo me entrego a ti, I give my life to you, I, I, I believe in you, creo en ti, ¿por qué no te lleva Él ese día? Why doesn't He just take you now? This is a small, I like this. Talk to me, háblame. What do you think? ¿Qué piensa usted? Why? Why doesn't He just take you now? ¿Por qué no te lleva ¿Por qué no te lleva ya? Una de las cosas, él quiere que tú sigas comportando su palabra, compartiendo su palabra. He wants you to continue to spread the word. Otra cosa, another one. Bring us what? Bring us with, it, uh, yeah. Oh, traer a otras personas a Cristo. Yeah, he, he says no, no, you stay, quédese. I need you to bring others. Quiero que tú traigas a otras personas. A Cristo. Anybody else? Algo, algo más. Why? Por qué no te dejo aquí? Why? He can just take, and nos lleva allá. ¿Y por qué no? Why does he leave us? here? Because eternal life, salvation, it doesn't start in heaven. No comienza en, en, en el cielo. It starts now. Comienza ya. Eternal life is now. La vida eterna es ya. Salvation is now. La salvación es ya. Why? ¿Por qué? Tell me. Why? He says, you know, he, why does he leave us here? Hay un propósito. There is a purpose. He has, he has a purpose. ¿Se tiene algo para ti aquí. But it's not just about you, no solo se trata de ti. It's about others, se trata de los demás también. But at the same time, en la misma manera, he wants to have a relationship, él quiere tener una relación con nosotros, where? Aquí, here. So we need to communicate. necesitamos comunicarnos con él. And we have to have this relationship, tenemos que nosotros que tener esta relación con él. We have to, tenemos que hacerlo. And unless you are growing in the relationship, y, y a menos que estás creciendo en esta relación, you are missing out on the best that God has for you. Y a menos que estás creciendo en en esta relación, te estás perdiendo lo mejor que Dios tiene para ti. You're missing out of God's daily love and guidance, his peace, his assurance in your life. Estás perdiendo el amor, la guía diaria de Dios, su paz, su seguridad en tu vida. You're missing out on the main reason why you're here. Lo que estás haciendo es que estás perdiendo la razón principal por qué la que estás aquí. It's not just to make money. No solo es para hacer dinero. It's not, it's not just because so I can uh, have things, but que yo pueda tener cosas. It's not just so I can, you, no, it's, it's, it's more than that, más que eso. You know what it's really about? ¿Sabes de qué se trata? Relationships. Relaciones. Man, unfortunately, lamentablemente, I've been to, you know, to a, few, a, few, a few funerals, he ido a muchos funerales. Lamentablemente. I don't like it, no me gusta mucho, I'll be honest with you. But I've never, yo nunca he visto, nunca he oído, I've never heard and I've never seen it. Nosotros tenemos aquí ahora, we have here today, con el hombre con la compañía más grande. He has the biggest company. He had five Rolls Royce. Tenía cinco carrazos. He had five big houses. Cinco casas grandes. He had 2.5 million dollars in the bank. Tenía 2.5 uh, 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 de dólares en el banco. Este hombre era tan exitoso. He was successful. No. You know what I hear? ¿Sabes lo que yo diga? This man, this woman, este hombre, esta mujer. Man, he was loving. Era un hombre amoroso. Era un hombre que, una mujer que, y siempre de relación. Always about relationship. And God's trying to teach us. Dios nos está tratando de enseñar a nosotros. Hey, have a relationship with me. tengo una relación conmigo. Yo quiero caminar contigo. Así, that's how, and that's how Adam was. Así era Adán. Adam. Adam was the same way. Adán era lo mismo. Do you remember in Genesis? En Génesis. Dicen que Dios caminaba con Adán. Jesus would walk with Adam y el día the day el día que Adán y Eva cometieron ese error when they committed that sin cometieron ese pecado el siguiente día the next day who was out waiting quién estaba esperando Dios y a quién llamó a Eva no who did he call Adán Adán Adam Where's, you know, we 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 de, caminamos diariamente. We walk daily. Remember our daily walk, nuestro camino diario? Adam, ¿y qué estaba haciendo? Adam? y Adam que dónde estaba? Escondido, alejado, hiding far away. Today, hoy. Nestor. Nestor? Eric, Eric, Narcis, Narcis, can you hear him? ¿Lo puede escuchar usted? Yes. Oh, God. ¿Te puede escuchar él? Can he hear you? Where's your, ¿a dónde está tu relación? Where's your, where are you? ¿A dónde estás? Como siempre lo digo, no esté pensando en fulano. Don't think about the, oh, ay yeah, es, que es, es que él no necesita. He needs it, yep. Hmm. Es que mi marido, my husband. Ah, no, es que mi esposa. Ah, no, es que mis hijos, my kids. No, you. You, usted. I'm talking to you. Estoy hablando con usted. I'm talking to me. Estoy hablando conmigo. No de mi esposa. You need Jesus, my wife. No, no estoy de mi esposa. I'm not talking about her. I'm talking about me, yo. ¿A dónde estoy yo? Where are you? Where are you? And today, hoy, we're going to be looking at that. Vamos a ver nosotros. We're going to look at some steps to returning to God that have not changed over the years. Vamos a ver unos pasos como volver, para volver a Dios que no han cambiado a lo largo de los años. So, as we look at Samuel's instructions, vamos a ver las instrucciones de Samuel. Samuel used these instructions to Israel. Samuel usó estas instrucciones para Israel. And we can see.

But this is what we, esto va a ver nosotros. The steps, los pasos son tan simples. They're so simple. They're simple to understand. Son muy fáciles para entender, but often hard to take because of stubbornness and pride. Son muy fáciles para entender, pero a menudo difíciles de tomar debido a la terquedad, lo, que, lo terco que somos y el orgullo en nuestros corazones. But they are worth it. Pero valen la pena. When you have walked away from God, nothing is more important than returning to the Lord. Cuando te has alejado de Dios, no hay nada más importante que volver al Señor. Here we go, aquí vamos. Very quick, bien rápido. Number one, this was last Sunday, este fue el domingo pasado. The first thing, el primer paso, the first step to the Lord is always repentance. El primer paso para volver al Señor siempre es el arrepentimiento. Siempre, always. We Talked about this last time, nosotros hablamos de este del domingo pasado. And if you see, and we're not, I'm not going to read verses 2 to 4, but it's it, in verse 2 and 4, en versículo 2 y 4, it shows us, nos enseñó, some of the key forms of genuine repentance before the Lord. Si usted lo, lo puede leer más más tarde, pero las, el domingo pasado, nosotros leímos que este, uh, versículos 2 y 4 muestran algunas de las formas clave del arrepentimiento genuino ante el Señor. ¿Y qué es lo que vimos? What did we see? We saw mourning of sin and seeking after the Lord. Nosotros vimos lamentarse por el pecado y buscar al Señor. We put, we also saw, vimos también, put aside anything that comes between you and God. Poner, dejar a un lado cualquier cosa que te, te ponga entre usted y Dios. Y último, and the last thing, committing yourself to God to serve Him only. Y vimos también cómo a, ser, a servir solo a Dios. That was last Sunday. Ese fue el domingo pasado. Now we're going to look at the second step. Vamos a ver el, el paso dos, The second step. Please go with me to chapter 7, capítulo 7, and we're going to read verses 5 through 11. Vamos a leer versículos 5 al 11. Sigame, por favor. Follow me, please. And I'm going to read it back to back. Yo lo voy a leer los dos en parallel. En 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 okay, verse 5, versículo 5, por favor. Verse 5 through 11, 5 al 11. And Samuel said, Gather all Israel to Mitzpah, and I will pray to the Lord for you. Y Samuel dijo reunia todo Israel en Mitzpah, y yo oraré por vosotros o por ustedes a Jehová. So they gathered together at Mitzpah, drew water and put it out before the Lord, and they fasted that day, and said there We have sinned against the Lord and Samuel judged the children of Israel at Mizpah. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayuntaron aquel día y dijeron ahí contra Jehová hemos pecado y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Entonces sigamos nosotros versículo 7, verse 7, por favor. Now when the Philistines heard that the children of Israel had gathered together at Mizpah, the lords of the Philistines went up against Israel. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel se estaban reuniendo en Mizpa, subieron los, prínci los, prínci los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. 8, 8. So the children of Israel said to Samuel, Do not cease to cry out to the Lord for, for God, our God, for us, that he may save us from the hand of the Philistines. Y dijo, él, dijo aquí, versículo 8 Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Verse 9, versículo 9. And Samuel took a suckling lamb and offered it as a whole burnt offering to the Lord. And then Samuel cried out to the Lord for Israel and the Lord answered him. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó en, en, entero en, en holocausto a Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó versículo 10 verse 10 Now as Samuel was offering up the burnt offering the Philistines drew near to battle against Israel but the Lord thundered he thundered with a loud thunder upon the Philistines that day and so confused them that they were overcome before Israel y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto El, el holocausto. Los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estrueno sobre los filisteos y los, atemoriz, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Verse 11, versículo 11, por favor. Last one, el último. And the men of Israel went out of Mizpah and pursued the Philistines and drove them back as far as below Bethkar. Y saliendo, los, y saliendo los hijos de Israel de Mispa siguieron a los Filisteos, hiriéndolos hasta a, abajo de bedkar. Number two, número dos. Step two, uh, paso número dos. To get close to the Lord para regresar al Señor. Number two, prayer, oración. Let me explain, let me explicar. The second step is prayer. El segundo paso es la oración. You need to talk to God about it. Usted necesita hablar con Dios al respeto. You see, the second step, prayers, overlaps with the first step of repentance. El segundo paso, la oración se superpone con el primer paso del arrepentimiento. The whole time, the whole time you are showing sorrow for sin and putting aside anything that comes between you and God in your life, committing yourself to serving God only, you will be praying as well. Todo ese tiempo que estás mostrando dolor por el pecado y dejando un lado cualquier cosa que se interponga entre tú y Dios en tu vida, comprometiéndote a servir solo a Dios, también tú estás orando. But it's helpful to look at the second step separately. And in verses 5 through 11, in versículos 5 a 11, we find three forms of prayer that are an important part of returning to God. Pero es útil analizar esta, este segundo paso separado. Y nosotros leímos el versículo 5 al 11, y encontramos tres formas, tres formas de oración que son una, una parte muy importante del regreso a Dios. Lo, 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 we just read, lo acabamos de leer. The first thing we saw, the first thing we read, lo primero que nosotros leímos fue esto. Asking for prayer from other believers. Una de las cosas que nosotros vimos aquí es que pedir oración a otros creyentes. They asked Samuel, ellos le pidieron a Samuel. Guys, church, iglesia, we need the help of other believers. Nosotros necesitamos la ayuda de otros creyentes. We cannot make it on our own. No podemos hacerlo solos. And Samuel realized that Samuel se dio cuenta de esto. He realized that Israel was weak. Samuel se dio cuenta que Israel estaba muy débil and they needed help and necesitaban he ayuda. And so he offered, el ofreció, he said, I will pray for you. Yo voy a orar por ustedes. When you have walked away from God, God, cuando te alejas de Dios, you are weak spiritually. Tú, tú estás débil espiritualmente. You're going to need help. Vas a necesitar ayuda. You will need to ask others, vas a necesitar a, a, a pedirles a otros creyentes to pray with you and for you, que oren por ti y contigo. Of course, And here it is. Y aquí va. This is the problem. Este es el problema. problema. Yo antes decía problema. Problema. It's going to take humility on your part. Va a tomar humildad en tu parte. We, I am the, I am the most guilty of this. Yo soy el más, más guilty. ¿A culpable? A culpable de esto. We don't like admitting that we need help. A nosotros no nos gusta admitir que necesitamos ayuda. Yo soy mm, mi esposa, she gets so messed, no enoja tanto. I don't, know, yo no sé por, I don't know why I'm like that, no sé por qué soy así. I mean, a veces, y tengo hermanos, I have brothers, I mean, I have so many brothers, tengo tantos hermanos aquí. Yo estoy que no puedo mover algo. También en la casa, en la casa, I can't. Yo estoy. Llamar hermanito. Call that brother to help you. No, I, I can do it. Yo lo puedo hacer. I don't need help. Nestor, just call him. Solo llámalo. No, es que ellos, ellos están. They're, they're busy, están ocupados. Oye, oh, yeah, es inconveniente. okay Pero. ¿Do you think you can call? And ¿usted cree que los puede llamar? <laughs> Every time, cada vez, you know what they say. Dice, hermano, no hay problema. Termino esto y yo llego. No problem. I'll come by. Why? Por qué. So yo soy, I'm guilty. Yo soy culpable de eso. And I need to understand, you need to entender that humility and reliance on others in the body of Christ is all part of the process. Yo need to entender algo, que la humildad y confianza en los demás en el cuerpo de Cristo es parte del proceso. Why do you say that? ¿Por qué dice eso, pastor? That is why God has given us each other. Y es por eso que Dios... nos ha dado los unos a los otros. manu, yo paso más tiempo con ustedes que con mi familia. I, sometimes I spend more time with my church family than with my own family. Because I can't go see them. They live far, ellos viven eh, lejos. But that's why he gave me you guys. Porque él me dio a ustedes. And he gave me you and I and you have me. You said, that's why por eso, es la razón. What's the point? ¿Cuál es el punto? What is the point that we get together? ¿Cuál es el punto de que nosotros nos juntamos entonces? We are meant to live the Christian life in isolation. Nosotros no estamos destinados a vivir la vida cristiana en aislamiento. No es así. That's not Christian. Eso no es cristianismo. God calls us to a community with each other. Dios nos llama a estar en comunidad unos con otros. And we are meant to lift each other up. Y somos llamados a levantarnos unos a otros. Now, are we perfect? Somos perfectos? No. ¿Van a haber problemas? Sí. ¿Donde hay, donde hay humanos, hay problemas. Wherever you have humans, there will be problems. That means that I can be there for you when you're weak and struggling. It significa que yo puedo estar ahí para ti cuando estás débil y luchando, and you can be there for me. Y tú puedes estar ahí por mí when I'm weak, cuando yo estoy débil and struggling, y cuando yo estoy luchando. We need each other. Necesitamos el uno al otro. Number one, eso fue uno. Number two, dos. Confessing your sin against the Lord. Confesar tus pecados delante del Señor. But here it is, freely. Confesar libremente. If you if you read here, si no leímos aquí, what they did, lo que ellos hicieron, they had what they had a corporate confession of sin. Ellos tuvieron una confesión corporativa de pecado. Something that we don't see much day. Muchas cosas que nosotros vemos. There are times, hay momentos donde la iglesia, the church comes together, or the country, el país. All the, all the churches get together, toda la iglesia se ponen juntas, y estamos orando, and we're praying, Lord, forgive us, perdónanos, you know, protect our country, protect nuestro país. They do that, nosotros hacemos eso. We can come together, podemos venir como iglesia. Aquí vimos que ellos lo hicieron corporal, they did it corporate. Confession of sin, hicieron corp confesión corporativa de pecado. But it is certainly appropriate for entire groups of Christians to come together to confess their sin to God. Pero ciertamente es apropiado que grupos enteros de cristianos se reúnan para confesar su pecado a Dios. Sometimes God will lead an entire church to come together to confess a particular sin or failing. Y a veces Dios guiará toda una iglesia a unirse para confesar un pecado o falla en particular. y lo hace y he will do it and if he does we will si lo hace lo vamos a hacer Now I'm not sure we're not sure here aquí, no no estamos seguros aquí what exactly it meant, qué significaba pouring out of water before the Lord Nosotros lo que nosotros leímos ahí de que ellos ellos derramaron agua delante del Señor We don't know what that means no sabemos qué eso significa But we do not find this in any other for any other sacrifices to God. No encontramos en la Biblia ninguno de los otros sacrificios a Dios. Nunca van a encontrar que agarraron agua y le dijeron delante del Señor que ellos pusieron derramaron agua delante. Nunca lo va a ver en la Biblia otro, en otro lugar. You never see that in another place. But it seems to go along with fasting. Se ve que esto tiene que ver, que va mano a mano con el ayuno que estaban haciendo. But either way, the people of Israel came together in prayer and freely confessed their sin against the Lord. Pero de cualquier manera, el pueblo de Israel se unió en oración y confesó libremente su pecado contra el Señor. And then the third thing, uh, that we read, the que nosotros leímos fue esto: it was this: Trusting God to deliver you by his grace. Confiar en que Dios te libera. Por, tu, por su gracia, the word grace esa palabra gracia. When we walk away from God, cuando nos alejamos de Dios, de Dios, I can guarantee that we will have problems in our life. Cuando nos alejamos de Dios, puedo garantizar que tendremos problemas en nuestra vida. Why? ¿Por qué, Pastor? Why? ¿Por qué vamos a tener problemas? Because God disciplines us. We don't like that word. Esa palabra no me gusta. Porque Dios nos disciplina. He disciplines us when we walk away from Him so that we will return to Him. Nos disciplina cuando nos alejamos de Él. ¿Para qué? Para que volvamos a Él. and we don't like we don't want to talk de eso no queremos hablar nosotros de la disciplina de Dios the discipline of God go to hebrews chapter 12 vaya hebreos cap, uh, capítulo 12 por favor hebrews chapter 12 hebreos capítulo 12 por favor este es el único versículo que vamos a ver afuera hoy this is the only verse we're going to see Y dice, dice, lo siguiente, from 5 to 11, cinco a 11, And you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. Y habéis ya olvidado la exhortación que, que como a hijos se os dirige diciendo, My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. For whom the Lord loves, he chastens and scourges every son who he receives. Hijo mío, No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor el que ama, ¿qué? Disciplina. Y azota todo el que, que recibe por hijo. Es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. I remember, yo me recuerdo cuando mis hijos iban al playground, when they used to go to the playground, cuando iban a los columpios. ¿Cómo se dice playground? Al parque. Sí. yo me acuerdo mi, mi, mi hijo Samuel o Lía cuando yo los llevaba eran muchos niños there were a lot of kids there y ahí estaban ellos you know, a veces agarraban la arena they would take the sand y se los tiraban y todo, all the kids were doing todo lo estaban haciendo pero el papá the dad I only said one name yo solo decía un nombre Samuel don't do that Samuel no haga eso o Lía don't do it no lo haga Lía el resto yo no me preocupaba it no era, era mi problema no, no, no es que no era mi problema tampoco yo no podía decir nada pero a mi hijo en guess what cuando dice Samuel el único que escuchaba ¿Ah? porque si no hacía caso no me, eh, yo, ya, yo me hablar, yo, yo tal vez le decía Samuel no haga eso don't do that okay a ratito otra vez y cuando él miraba este dedito Samuel, that's it. Es como si eran magnéticos, like mag magnetic. Disciplina, discipline, y a veces era que, vaya para ahí o siéntese por cinco minutos, get there for five minutes. Y él se aguantaba. Es como era, un, era una tortura, it was torture. All the kids playing, don't you want it? Pero él, pero ¿por qué? Why, why, why did I worry? First of all, he was my my son. Era mi hijo. Segundo, I love him. Yo lo amo. I don't want him to hurt anybody. Yo no quiero que él dañe a nadie. I don't want him to get in trouble. Yo no quiero que se meten problemas. O he can hurt himself. Él se puede también doler el mismo. ¿Me están entendiendo? ¿You understanding here? So he disciplines. Él no disciplina a nosotros. For the Israelites, para los israelitas, their problem had a name. Para los israelitas, su problema tenía un nombre. You know what the name was? ¿Sabe era el nombre de su problema. The Philistines. Los filisteos. When the Philistines heard that the Israelites had gathered in Mitspa, they went into attack mode. Cuando los filisteos se enteraron que los israelitas se habían reunido en Mitspa, se pusieron en modo de ataque. And when the Israelites heard, about it, when los israelitas oyeron eso, they cried out to Samuel. Y ellos gritaron a Samuel: Samuel, Samuel, Samuel. And Samuel, what did Samuel What did he do? He sacrificed a lamb. El sacrificio que sac sacrificó un cordero. Remember, recuerden, Iglesia. Whenever you see an animal sacrifice in the Old Testament, that is a signal for you to think about who—Jesus. Recuerde, cada vez que usted ve un sacrificio de animales en el Antiguo Testamento, es una señal para que pienses en Jesús. See the Old Testament sacrifices point. Uh, the, the, the Old Testament sacrifices they point forward. To the sacrifice of Jesus for us on the cross. Los sacrificios del Antiguo Testamento apuntan hacia el sacrificio de Jesús para nosotros en la cruz. They are a reminder, they are a reminder to us of God's grace. Es un recordatorio para nosotros de la gracia de Dios. Whatever problems you may have brought into your life by being away from God, you need to come to God in prayer. Trusting Him to deliver you by His grace. Cualquier problema, hermano, hermana mío, cualquier problema, iglesia, que hayas traído a tu vida estando lejos de Dios o tal vez tú estabas, you know, descomunicado con Él, cualquier cosa que tú tengas, necesitas acercarte a Dios en oración, confiando en que Él te liberará por su gracia. Don't come. Don't come to God asking him to deliver you because of something you have done or will do. No vengas a Dios pidiéndole que te libere por algo que has hecho o harás. Come to God asking him to deliver you because of what Jesus has already done for you. You see the difference? Lo es en español. No vengas a Dios pidiéndole que te libere por algo que has hecho o harás. No, no, no. Acuérdate a Dios, acérquete a Dios pidiéndole que te libere por lo que ya Jesús ya hizo y ya ha hecho. ¿Me están entendiendo la gracia? That is grace. It's not what you're doing, no es lo que tú estás haciendo, es lo que él ya hizo, es what he already did. That's trusting God. Eso es, eso es confiando en Dios que yo sé i know que lo que yo hice lo que i know is because I am, I am forgiven yo soy perdonado por lo que él ya hizo por mí for what he already did for me ¿Ves la diferencia? You see the difference? I don't have to bring gold. Yo no tengo que traer oro. Yo no tengo que traer nada ante él. I don't have to say I'm gonna, no it's already done. Ya está hecho. Por qué? Por Jesucristo. Because of Jesus Christ. This is grace. Esto se llama gracia. And what happened? What happened when the Israelites trusted God to deliver them by His grace? Y qué sucedió cuando los israelitas confiaron en que Dios los liberase para su gracia? What happened? Qué sucedió? Look at verse 10 and 11. Mira versículo 10 and 11, por favor. In Samuel. First uh, Samuel. 1 Samuel and uh, 11. Capitulo 7, 10 and 11. 10 and 11. Now Samuel was offering up the burnt offering. The Philistines drew near to battle against Israel. But the Lord thundered with a loud thunder upon the Philistines that day, and so confused that they were overcome before Israel. And the men of Israel went out of Mizpah and pursued the Philistines and drove them back as far as the, uh, of below Beth -kar. Y dice aquí, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó uh, y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpah, siguieron siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta que abajo de Betcar. ¿Did you see that? ¿Ven eso? ¿Did you see what I just read? ¿Acaban de oír lo que yo acaba de leer? While the Philistines were drawing near for battle, mientras los filisteos llegaban a batallar contra Israel, the Israelites were gathered around a sacrificial lamb. Los, los israelitas estaban reunidos alrededor de un cordero sacrificial. Samuel took the lamb, he offered it to the Lord in burnt offering, and God answered the prayer. Samuel tomó el cordero, lo ofreció al Señor como ofrenda quemada y Dios respondió a su oración. Estoy what, ¿What am I saying? ¿Qué estoy diciendo? I just messed up. I just messed up. Yo acabo de cometer un error. Ofendí a alguien. I just offended someone. Me agarró la ira. I just went in rage. Me salió cosas en la boca. Things just came out of my mouth. Yo no hubiera visto eso. I should not have seen that. Yo no hubiera, yo no sé qué. I don't know what it is. Cualquier pecado, whatever sin, cualquier pecado que sea, hijo o hija de Dios, child of God, go to him, vaya a él. La, el pecado separa, sin separates, pero nosotros tenemos a Jesús, we have Jesus Christ. Nosotros tenemos el poder de la sangre. We have the power of his blood. Que tiene poder de perdonar y limpiar. It has the power of forgiving and it has the power of cleansing. No se mantenga alejado. Don't stay away from him. No, no se aleje. Don't stay away. El enemigo es bien astuto. The enemy is very clever. Comienza aquí. He starts here. Es que tú eres... Anyways, ya, ya te conoces tú mismo. You know how you are. Ya vas a ver, lo vas a cometer otra vez. You're going to commit it again. Es que, ¿y para qué? For what? No, no, sea, no te mintas tú mismo. Don't lie to yourself. Aquí comienza. Right here. And no lo permitas. Because this is the, this right here, esto aquí, este es el parque, the playground of, of Satan. Right. Aquí, es donde, aquí es donde Satanás se parquea. Y le gusta jugar. He loves to play here. Ten mucho cuidado. Be very careful. And you know what happened? ¿Qué sucedió? He miraculously delivered the Israelites from the Philistines that day. Trust God to deliver you by his grace. ¿Y qué pasó ese día? Milagrosamente los israelitas, uh, milagrosamente los, los israelitas, él, él liberó a los israelitas de los filisteos. En el last one, en lo último, I gotta finish up, tengo que terminar ya. Growth, crecimiento. Growth, crecimiento. Y... Vamos a tener que parar aquí ya son las doce y cuarenta es twelve y yo tengo tengo tres puntos tres cosas más y si los termino lo voy a tener aquí hasta la una y ustedes no quieren es yo no aguanta sí vamos a parar hemos hemos oído dos pasos we have read we have talked about two steps Dos pasos. Lo dije el domingo pasado, hacer it last Sunday. If you're in line, si usted está en línea, you don't have to be here in this building. Usted no tiene que estar aquí en este edificio. Porque la iglesia no es... This is not the church. This is just the building. Esto se llama, por favor, un carpintero. What is this called? This wood? I mean, this wall? This is drywall. En español, por favor. Este es pared. This is just drywall. Cuando ustedes se van, when you leave, this place is dark. Este lugar está oscuro. This place is cold or hot. Este lugar está uh, frío o está caliente. There's no one here. Aquí no hay vida. There's no life here. Nada. It's es empty. Está vacío. As soon as you start coming in, el momento que tú comienzas a entrar, man, y esos niños comienzan y están ahí corriendo. There is life, comienza y hay vida. Yo veo las sonrisas, I'm starting to look at, you know, smiles, I see hugs, yo veo, yo veo que se están abrazando, veo, muchas, veces, muchas veces yo veo que están llorando, they're crying, or they're laughing, están sonriendo. I see it all, lo veo todo. So you human line, si usted está en línea, maybe you can't make it to church. Tal vez usted no puede llegar a la iglesia por alguna razón saludable, for some health reason, or whatever it is, lo que sea. You know what? But there, ahí, donde usted está, there where you are, you can go to God. Usted puede ir a Dios. And us too, y nosotros también. You don't have to be here. Usted no tiene que estar aquí. But we're here for a reason. Nosotros estamos aquí por una razón. We're, 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 esto es un cuerpo. We're just a body. But let me tell you something. The Israelites waited 20 years from the time they got the ark back before they returned to the Lord. Los Israelitas esperaron 20 años desde el momento en que se recuperaron el arca, que, que, que se recuperaron el arca antes de regresar al Señor. 20 years? 20 años? I'm sure, I'm sure they did not intend to wait that long. Yo estoy más que seguro que yo no tenía la intención de esperar tanto tiempo. But guess what, ¿sabe qué? The years, they just have a way of slipping, they just slip away. Es que yo me doy cuenta, hermanos, que los años tienen una forma. Tienen una forma de, escapa, de escaparse. Me doy cuenta. Y veo, y ya tengo 50. I'm like, "Dang. Wow." Veo el espejo y digo, oh, "I'm 50 years old." O a veces mis hijos no saben, they don't know, pero a veces están dormidos, they're just, they're just sleeping. And I my son ni mi hijo me sabe. Pero a veces yo entro, and I see him sleeping. Es una cosita era una cosita. It was just a little thing. Yo tenía una rutina. I had a routine with him. Every morning, before church, cada mañana, porque a mi hijo le gustaba. Desde chiquito ya, ya comía. Muy bien. And I used to go downstairs. I would go downstairs. Mm. Calentaba su lechita. I would just heat up his bottle. Y le ponía cereal. I would put, I would put cereal in it. Yo estaba vestido. I was already... Y cada vez le puse una musiquita, vino you know, Porque mi esposa está tomando. No, nada cambia. She's still, todavía se está cambiando. She's still changing. Ya estamos tarde. We're already late. Ya estamos tarde. Nada cambia. Nothing changes. Y yo me sentaba con él. Don't you sit down? La my time, mi tiempo con él. Man. Y, y después estaba en coma. He was in coma.

I will wait until next year to come back to God. Nadie dice, mm, Pastor, esperaré hasta el próximo año para volver a Dios. Most of the time, muchas veces lo dicen, Pastor, not today. Pastor, hoy no. But see, there's a danger, hay un peligro ahí, because after a while, those are uh, not today. They begin to add up to weeks and months and even years if we're not careful. Y lo que, lo que sucede a veces es esto: que esos hoy no se comienzan a en semanas, en meses y años. If we're not careful, si no tenemos cuidado. Ya lleva años, usted decir, hoy oh, no. Are, are there, has it been years that you've been saying, not now? Or months, or meses, or días, or days? Or maybe just yesterday, solo ayer. It doesn't matter, no importa. But this message is for me and you. Este mensaje es para ti y para mí. Have you drifted away from God? ¿Te has alejado de Dios? How long has it been? ¿Cuánto tiempo ha pasado? If it's even been one day, it's too long. Si ha sido un día, es demasiado tiempo. It's time to come back to, to God. Yes, es tiempo, es hora de volver. And the time is now. Y el tiempo es hoy. Let's stamp, vamos de I'm going to say goodbye. adiós. The people online, la gente linea la adios adiós. I'm going to say goodbye to them. Si por favor no puede cerrar, por favor, if you could just close, we're going to say bye to them, and we're going to have a personal time.